Hola, aló, aló, ya. Ya, aló. Eh, buenos días. Bienvenidos a Adobe Camp 2013. Eh, quiero comenzar con una mala noticia. Lastimosamente. Eh, Eh, hay personas, pues, evidentemente que se dedican a, a cosas que no son eh, precisamente honestas y le robaron el portátil a tres de nuestros conferencistas hace aproximadamente 40 minutos. Por eso de entrada les pido disculpas por el retraso eh, y eso, pues, evidentemente nos llevó a cambiar la agenda. Quiero, pues, que, que sepan que lastimosamente a toda la parrilla internacional le robaron el portátil. Eh, de, por lo tal, Mariana Cabral de Photoshop, eh, Jorge Mochón de After Effects y Premiere y Carlos Solís de Fonga no van a poder dictar su charla. Eh, de nuevo, lamento lo, eh, lo que sucedió, eh, ya le pedí excusas a, a, los, a los conferencistas. Eh, lastimosamente los amigos de los ajenos aprovecharon de, de, la, de la inocencia de, de, nuestros, de nuestros invitados y, y, y se llevaron los portátiles. Eso evidentemente afecta la agenda. Voy a, voy a comenzar por los cambios de agenda porque evidentemente sé que muchas de ustedes están acá eh, sacando horas de trabajo, de estudio, eh, y quiero que miren cómo quedó la agenda para que sepan quiénes se quieren quedar y, y quiénes no. Entonces, evidentemente les voy a hablar de otras cosas. Eh, pero quiero comenzar de nuevo que, mirando la agenda y, y que sepan eh, qué vamos a tener finalmente en el evento, dada esta eventualidad de último momento que de nuevo lamento profundamente. Eh, solamente vamos a tener cinco charlas, no ocho, evidentemente se robaron tres, eh, lo, de tres lo de tres conferencistas, eh, y vamos a tener tres talleres, no cinco. Entonces, por favor, tengan. Tomen nota de la agenda, de la nueva agenda, eh, para dejar eso ahí y, y poder continuar con la presentación. A las diez y cuarto, acá, comienza Marlon Ceballos con Muse. Eh, a las 11 y 45 es la única sesión que vamos a tener en simultánea, es decir, acá y en el auditorio del colegio. Eh, la salida Pablo, la salida, para ¿la salida para el auditorio por dónde es? ¿Me recuerdan? ¿Por allá? ¿Por esta salida? Tienen que salir del colegio, dar la vuelta. ¿Cierto, Pablo? Y entrar por la parte de atrás. Entonces, 10 y cuarto, acá, 11 y cinco. Luis Felipe Ramírez nos va a hablar de Edge Code y Brackets aquí. Eh, en simultánea va a estar Gustavo Parrado, eh, que nos va a hablar de Adobe Air, desarrollo de videojuegos con Adobe Air, en el auditorio del colegio, que de nuevo tienen que salir por acá, por el mismo lugar por donde entraron y vuelven a entrar por detrás. Va a ser la única sesión en simultánea. Eh, luego tenemos el almuerzo. A las 12 y cuarto volvemos con Luis Felipe Ramírez y Dreamweaver integrándose con SQLite para desarrollo de aplicaciones móviles. A las 13 y 45, Hugo Marín nos va a contar cómo utiliza Illustrator para exportar directamente desde Illustrator a código. Y los talleres. Eh, los talleres. A las 11 y 35 está Hugo Marín con. Eh, eh, Workflow de diseño web. Recuerden que es importante aquí hacer una anotación. La capacidad del auditorio son 400 personas. No creo que vamos a tener un problema ahí. Pero la capacidad de los talleres. Porque la idea de los talleres es que aquellos que hayan traído computador puedan hacer los mismos ejemplos que van a hacer los conferencistas. Solamente le caben 60 personas. Y es en la casa de la cerveza y no hay cerveza. Entonces es importante que tengan en cuenta que solamente caben 60 personas en el taller de la Casa de la Cerveza, que son estos talleres que ustedes están viendo acá. Aquellos que no puedan entrar, pues evidentemente aquí va a haber espacio para todos, eh, y, o va a haber, y va a haber espacio en, 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 el, en el auditorio, a la, en, la, en la sesión de las 11 .45. Pero entonces, de nuevo, en resumen, cuatro charlas van a ser acá, una sola en el auditorio y tres talleres en las horas que están viendo. Por favor, tomen nota de la agenda, porque de nuevo, la agenda que está en la página web ya no aplica dada la eventualidad que sucedió esta mañana. Eh, quiero, por favor, que a manera de, de disculpa de, 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 de la organización de Colombia, de la, de, de la Adobe Camp, de todos nosotros, eh, le demos un fuerte aplauso a nuestros speakers por haber venido a Colombia y así no puedan asistir. Bueno, y ya... Entrando a temas más amables, de nuevo, los, 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 les doy la bienvenida a Adobe Camp. A um, Adobe Camp quisiera aquí hacer un pequeño censo de quiénes son nuevos en Adobe Camp. ¿Quién es la primera vez que viene a Adobe Camp? ¿Quiénes son, quiénes son nuevos? ¡Upa! <laughs> ok. Tenemos una gran audiencia de nuevos. Quiero pedirles de nuevo disculpas a ustedes. Esto que sucedió hoy es una eventualidad. Evidentemente estamos mirando la manera de resarcir los daños con, eh, con nuestros conferencistas internacionales. Es una situación atípica y espero que no los ahuyente venir el próximo año, por favor. Los espero aquí el próximo año, pero bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder este año. Eh, y quiero contarles que Adobe Camp es, una, es el evento dirigido a creadores de contenido digital más antiguo y grande de Colombia. Nosotros llevamos seis años eh, trabajando con Martín Montenegro en la creación de comunidad. Nosotros somos unos firmes convencidos de que el conocimiento es para compartirlo y esa es la razón por la cual ustedes están acá. Eh, Hace muchísimos años, mucho, muchísimo antes de, de Adobe, me imagino que ustedes recu recuerdan este logo, ¿cierto? Recuerdan los que estamos más viejitos recordamos este logo. De pronto los nuevos no. Eh, eh, que, que allá pongan la presentación, por favor. O sea, que pongan la presentación en las pantallas. Eh, en 1999, Martín Montenegro decide abrir el grupo de usuarios de Macromedia en Colombia. Estamos hablando de Historia Patra, estamos hablando de Flash, Dreamweaver, Fireworks, Freehand. Freehand. ¿Sí recuerdan Freehand? Okay, bueno, muy bien. Eh, en el 99, Martín, a quien tenemos acá, decide abrir el grupo de usuarios. El grupo de usuarios comienza como algo muy pequeño, eran, eran reuniones de 20, 30 personas y aproximadamente del 2005. Eh, pues yo soy uno de, una, una víctima de la guerra de Steve Jobs versus Flash. Eh, fui Flash developer, bueno, todavía me considero un Flash developer, pero ya no da para comer como daba antes. Eh, fui, fui Flash developer por casi 10 años. Eh, en esa época conocí a Martín y decidimos crear. Agrandar la comunidad, decidimos crear una verdadera comunidad, un, un, un espacio en el cual pudiéramos compartir conocimiento, donde los mejores de Colombia y los mejores de Latinoamérica vinieran y nos contaran cómo es que debemos usar las herramientas de última tecnología. Entonces, por los últimos 14 años, hemos venido trabajando en crear esa comunidad y ustedes hoy acá son el resultado de eso. Ustedes son finalmente los que han venido a, a escuchar a estos. A estos a estos gurús, a estos expertos de tecnología para que nos enseñen a mejorar un poquito esas técnicas y esas habilidades que tenemos. Eh, y es así como en el 2008 comenzamos eh, con el FlexCamp. ¿Alguno de ustedes alguna vez usó Flex? ¿Alguno? Está bien, la gran minoría. Somos una minoría orgullosa, pero estamos orgullosos de haber hecho Flex. Eh, y en el 2008 la situación era muy diferente a lo que es hoy en día. En el 2008 eh, nosotros comenzamos, eh, Flex estaba en todo lado, Flash era una herramienta ubicua para hacer diseño, diseño web y desarrollo web, y nosotros hicimos un FlexCamp. Del cual no pude encontrar ninguna foto, lastimosamente, pero fue muy exitoso. Tuvimos casi 300 asistentes en el tecnoparque y así comenzó una historia de estos eventos que nos tienen hoy sentados acá. En el 2009 decidimos cambiarle el nombre a Flashcam para darle una, una, un espectro mucho más grande que no fuera solamente Flex eh, y, y tuvimos una dinámica. La, la, la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos acogió. Y en el año 2010, que esta foto es de 2010, tuvimos más de mil asistentes, casi la misma asistencia que tenemos hoy en, en este momento. Eh, y eso nos puso, nos puso muy contentos, nos dio razones para seguir trabajando por una comunidad. Pero luego vino la catástrofe, vino la hecatombe, vino la guerra, vino la bomba atómica, vinieron los llantos, vinieron eh, los problemas y vino este señor y decidió acabar con nuestro modus vivendi, lastimosamente. Entonces viene Steve Jobs y dice: Hombre, yo no voy a poner Flash en el iPhone. En retrospectiva, Steve Jobs tenía razón. Steve Jobs tenía razón en el sentido en que el Flash Player, en el 2008 o 2007, cuando sale el iPhone, no estaba listo para móviles. El Flash Player tenía serios problemas de consumo de memoria, tenía serios problemas de consumo de batería en los portátiles. Eh, y Steve Jobs hace la decisión, en mi opinión acertada, así me haya costado la carrera, de decidir no meter flash en el iPhone. Y eso evidentemente nos lleva a reenfocar la comunidad. Y en, el, en ese 2011 cuando decidimos cambiarlo a Adobe Camp. Y Adobe Camp es finalmente lo que tenemos hoy acá. Adobe Camp es un espacio en el cual traemos a los mejores de Colombia y a los mejores de afuera todos los años, una vez al año, a que nos cuenten cuál es el estado de las herramientas con las cuales nosotros creamos contenido digital, que finalmente la mayoría son de Adobe. Estoy seguro que aquí, si están ustedes sentados, es porque utilizan Photoshop o Illustrator o Flash o Dreamweaver o PhoneGap o Edge o Muse o alguna de las nuevas para crear lo que ustedes hacen. Entonces, finalmente en el 2011 logramos cambiar el nombre. En el 2011 tenemos una parrilla de lujo, evidentemente traemos a los mejores de México, a los mejores de eh, Venezuela, traemos a gente muy capaz. Y gente muy inteligente que viene y nos cuenta de cuál es el estado del asunto. Y para todos aquellos, pues nuevos, eh, evidentemente este año teníamos la mejor parrilla en seis años.